Mandado el parte, como lo hacemos habitualmente, cada vez que son todas enfermedades de notificación obligatoria, por lo tanto nosotros tenemos la obligación de la notificación una vez que está confirmado. Esto tenía una primer prueba negativa y luego la contraprueba por PCA positiva, PCR, perdón, cuando se tuvo la confirmación inmediatamente se dio la notificación del único caso que tenemos hasta la fecha, y lo que me permite este triste caso es precisamente afirmar lo que venimos repitiendo siempre, sistemáticamente, permanentemente, el uso de las vacunas. Las vacunas tienen un sentido enorme vinculado con la prevención para evitar este tipo de desenlaces fatales. Esto era una persona de altísimo riesgo, una persona obesa, tabaquista, hipertensa, tenía todos los factores de riesgo como para que eventualmente, si estaba en contacto con el virus, pudiera tener un desenlace fatal. Lamentablemente la persona no se encontraba vacunada y todos esos factores de riesgo contribuyeron, además de la demora, tuvo más de 10 días para recién hacer la consulta, para que finalmente se desencadenara este lamentable deceso. Es el único caso y esperemos de que no haya ningún otro más, y aprovechamos la circunstancia para ratificar esto, la necesidad de que la gente comprenda de que hay un elemento que tiene cero costo, que está disponible en todos los hospitales, en todos los servicios de salud, para que la gente concurra a vacunarse, no solamente de esta, sino sobre el sarampión. Recuerden que han aparecido casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires, después de más de 18 años de no tener ningún caso de sarampión en todas las Américas. Digo, lo único que tenemos que hacer es concurrir a cumplir los esquemas de vacunación para evitar este tipo de enfermedades. No tiene contraindicación, salvo que tuviera algún tipo de alergia al huevo, porque obviamente se hace en embrión de pollo, pero es la única salvedad. Después, los grupos de riesgo, menores de 2 años, personas de más de menores de 65 años, que tienen factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión. Y aquellas personas que no teniendo esta edad de estos grupos, no perteneciendo a ninguno de los grupos etarios, las embarazadas también forman parte del grupo etario que son prioritarios, pero aunque no estuvieran en ese grupo etario, si tienen factores de riesgo, como en este caso, deben concurrir a la vacunación.